Eres malévolo, eres malévolo. Pues es que fue una pelucita, mano. Cuando se enfrentó contra el negro, ¿cómo se llama? Contra el negro Casas, pues casi nada más le tuvieron que soltar las tijeras porque no tenía nada que cortarle, mano. Digo, ¿no? O sea, y el negro, pues sí tenía su greñita, pero ese era otro rollo. Ya estamos aquí en la tercera caída, precisamente. Pero ese es otro cantar ya. ¿Sí, verdad? Ahorita no te conviene, mano. Pero ya estamos aquí en la tercera caída y ahora sí vamos a hablar. Ay, Dios mío, las de canas. Ustedes no me hagan caso. Oye, no he visto la ventana, por cierto. Déjame contarte, Lismar Junior y ¿cómo se llama? Y Oscar, que aquí hay un espectáculo tremendo, nomás que como que está haciendo frío. No han pasado las menorras. ¿Qué pasa acá? Ay, que bueno. Es otro rollo, porque ahora ni nos hemos fijado, ¿verdad, Mau? Bueno. Ahora sí, vámonos directo con Oscar Álvarez para que nos hable de lo que es OCR, de todo este proyecto de gran empresa que está haciendo unas funciones maravillosas, sobre todo allá por el Deportivo Pavón, que está por la colonia Pensil, ¿no? Sí. Sí, efectivamente. Perdón. Sí, efectivamente, nos encontramos haciendo funciones en el Deportivo Pavón. Iniciamos afortunadamente con el pie derecho en el Deportivo Benito Juárez. Nos inclinamos después hacia el Deportivo Pavón. En los dos lugares realmente la gente nos ha respondido. Bueno, poco a poco venimos haciendo nuestra historia. Eso es bien importante, sobre todo en estos tiempos en donde la lucha libre se ha ido y sobre todo la expectación y la expectativa de los... Pues digamos, de toda la gente que acude a ver las funciones de lugares como la Arena México, como lo decía hace un momento Lismar Junior, en donde pues estamos encontrándonos a luchadores que prácticamente son principiantes, que no tenían ningún tipo de proyección ni identificación con el público asistente, y que pues eso se ve en las entradas, en donde pues la verdad muchas de las fallas de la empresa mexicana de lucha libre o Consejo Mundial de Lucha Libre se vieron al desperdiciar a gran talento, como el hijo de Lismar, o como el mismo Alberto del Río, que cuando estaba aquí como dos caras nomás no brincaba y no brincaba y no brincaba, y no sabían qué hacer ellos precisamente con él, que hasta lo convirtieron en rudo y le pintaron el cuerpo y no más nada de nada para que llegara a la WWE y se convirtiera en una de las estrellas más grandes de los mexicanos en toda la historia. Y insisto también con Lismar Junior, algo muy muy importante y muy parecido, un luchador con gran personalidad que no supieron aprovechar y que por eso tienen las entradas como las tienen. Ahora se da la oportunidad otra vez con el regreso de la lucha libre real, de la lucha libre popular, de la lucha libre que está cercana a todo el público que la hizo grande, precisamente con la presentación de la empresa OCR, que pues la verdad yo veo que viene muy padre, que están trayendo buenos elementos y que la combinación de elementos como el hijo de Lismar y algunos otros estrellas con elementos que, pues, como decía él precisamente, tendrían que meterle un doble o un triple esfuerzo para poder llegar a ser alguien, pues es algo que a nosotros nos está llamando mucho la atención y que, pues, la empresa, pues la verdad es que vemos que va bien y van a tener próximamente una función, ¿no? Sí, el día 13 de junio tenemos una próxima función. Se dejaron ahí ya algunos piques bastante buenos. Pero mira, antes de adentrarnos a esto, quiero comentar que la empresa OCR no es una empresa que esté hecha al vapor, es una empresa que nos llevó un año o dos meses aproximadamente en aterrizar este proyecto. Este proyecto, pues básicamente, este sueño lo aterrizamos Juan Carlos y tu servidor, porque nos dimos a la tarea de realmente de platicar, de hacer esa remembranza de aquellas luchas, como lo comentábamos en un inicio del Torneo de Cuatro Caminos. Yo me siento honrado primero que nada de ser su amigo, porque antes de esto somos amigos. Tuve la fortuna hace ya unos 20 años aproximadamente de poder entrenar algunas veces con su padre, que también es un excelente ser humano. Sé de qué se trata la lucha libre, porque bueno, como bien lo comentaba, tuve la fortuna de poder entrenar con algunos grandes luchadores. Tuve también una lesión, que eso no me permitió de alguna manera de seguir más adelante, de seguir practicando como lo quería. No me quería convertir en un luchador profesional, pero sí seguir practicando. Hoy en día me encuentro con nuevamente con el profesor, me encuentro con
Bismarck Junior. Voy a hacer aquí un poquito un comercial para conmigo. Lo que quiera. Voy saliendo de... Ahí te cobramos a la salida del comercial, ¿eh? No, no es cierto, adelante. Voy saliendo de una operación bastante severa, tuve una operación que desafortunadamente se me complicó y terminé con una operación a corazón abierto. Hoy en día estoy entrenando con el profesor, no tengo permitido por mi médico, pero yo ya estoy maromeando, ya estoy haciendo cosas, claro, con el debido cuidado que se le tiene a esto, ¿no? Es un respeto que le tengo también a la lucha libre, un cariño muy muy grande. Antes que nada soy aficionado y sí me da tristeza ver el día de hoy cómo la lucha libre ha venido en decadencia. ¿Cómo han hecho luchadores al vapor? Que un luchador hoy en día les puede durar 4 o 5 años y terminan totalmente dañados. Ha habido algunas estrellas de la lucha libre que les han cambiado hasta el nombre. Y a mí la verdad, eso me da asco. Es una falta de respeto tremenda. Exactamente, y tanto de las empresas como del mismo luchador. Realmente... ver luchar a Solar, después como el mariachi, bueno, ya no sé si es mariachi o es Solar, ya no sé ni de qué se trata, ¿no? Claro. Por decirte algunos nombres. Realmente, han hecho de la lucha libre basura. Y lo que nosotros añoramos y extrañamos y de verdad echamos de menos son aquellas grandes funciones que había en el Toreo de Cuatro Caminos, aquellos encuentros entre los villanos, entre los villanos contra los mosqueteros de la muerte, contra el Negro Navarro, ¿cómo se llamaba esta tercia? Los misioneros de la muerte. Sí. Ver esos encuentros entre el Perro Aguayo y Gran Jamada, entre Benny Antonio y Inoki, André el Gigante, claro, Logan, sí. realmente a Caneca haciendo lo que tiene que hacer, bueno, perdón, lo que hacía, porque hoy en día, bueno, pues ya la edad también ya le ganó. Ver esos encuentros entre el Perro Aguayo y Mil Máscaras, ver a Enrique Vera, en fin, al Scorpio Padre, en paz descanse, ver al mismo Scorpio Junior, verlo luchar al Hijo del Santo, en fin, a todas esas grandes estrellas que hicieron y que marcaron una época en la lucha libre, que hoy en día ya es muy raro que los veas. Sí. Ya hoy en día ves una lucha libre fuera del ring, puros lances, sé que esto se tiene que hacer, pero extrañamos esa lucha arriba del ring, esa lucha de llaveo y contra llaveo, que ya nadie lo hace. Ya hoy en día cualquiera se pone una tapa y entrena algo y ya soy luchador, ya soy profesor, ¿no? Realmente eso es deprimente para todos aquellos que nos gusta la lucha libre. Ver cómo los empresarios han descuidado al mismo elemento, lo ven como un objeto. Realmente hoy me doy cuenta, hoy que estoy realmente convencido de todas estas arbitrariedades que se hacen, tanto con la visión como con el mismo luchador. Subir a luchar por nada, subir a luchar por 100 pesos, por una torta y un refresco porque se ha hecho, o que suben y no les pagan, realmente es deprimente. Nosotros como empresa, vamos, yo no pongo en tela de juicio a nadie ni juzgo porque no soy quien. Simplemente expongo lo que he visto, lo que estoy en desacuerdo. Hoy en día que nosotros nos damos a la tarea, después te digo de un año, dos meses, de aterrizar el proyecto, de empezarlo a llevar a cabo, han sido pérdidas, y han sido pérdidas muy muy grandes. O sea, hemos salido no raspados, hemos salido atropellados realmente, poniendo lana de la bolsa, pero eso sí, para mí, antes que nada, tengo que cubrir a mi gente, y mi gente es el luchador, mi gente es el que vende los refrescos, mi gente es el boletero, toda esa es mi gente. Y antes de echarme un peso a la bolsa, es primero que nada cumplirles a todos ellos. Y principalmente mi materia prima, que es el luchador, que merece un respeto, merece realmente que se le dé un trato digno, porque también eso se ha perdido. Desafortunadamente los grandes empresarios nos ven como un objeto, como uno más, y al rato ya no me sirve, si vámonos, ¿no?, a la fregada. No, antes que nada somos seres humanos.
Y finalmente yo sé que ante la globalización y ante todo el rollo de la mercadotecnia y los business y en fin todo lo que quieras, pero somos seres humanos. Somos seres humanos, como ustedes ya bien lo vieron en los videos que nos presentaron, la lesión que tuvo Lismar y las lesiones que han tenido un sinfín de luchadores que se han quedado incluso en el camino, que se han retirado. Ahí tenemos al Hijo del Santo, que está retirado por una lesión de columna. Así entonces, realmente sabemos que hoy en día, aunque la gente o mucha gente critique y crucifique a la lucha libre de que son unos payasos, de que son unos farsantes, realmente para eso se necesita mucho esfuerzo, muchos años de entrenamiento para saber realmente lo que se hace. Si nosotros invitamos a una persona común a subirse a una silla y tírate de panza, pues va a salir totalmente lastimado, porque no saben hacer lo que el luchador hace, lo que el luchador durante muchos años ha tratado de dignificar. Así es. Que finalmente es su chamba. Entonces, yo invito a todos esos promotores a que realmente se preocupen. No queremos ser narcisistas ni mucho menos, pero desde la primera función que nosotros hicimos, contratamos un seguro de vida y de gastos médicos para el luchador. Eso es bastante interesante, porque generalmente sí está el luchador y pues se les trata bien, pero generalmente nunca se piensa a futuro, ¿no? Las lesiones se presentan inclusive hasta subiendo el primer escalón, ¿no? Sí. Y eso nunca se tiene contemplado. Y eso es muy padre, fíjate, muy, muy padre. Que tengan algo con qué decir, bueno, a lo mejor como tú dices, hoy salimos bien raspados, pero te lastimaste, pero ahí está tu seguro, ¿no? Efectivamente. Mira, eso ha sido algo en lo que nos hemos preocupado por los compañeros. Porque en lo que a mí respecta, lo que a mí me concierne, yo nunca he visto un promotor que tenga un seguro de vida para sus muchachos. Juan Carlos me hacía mención de por ahí algún promotor que lo ha llegado a hacer. Pero vamos, nosotros queremos hacer nuestra propia historia. ¿Cómo? Tratando bien al luchador, dignificando la lucha libre, porque esto es algo cultural, esto es algo que es... a nivel mundial. Sí. Nosotros en un momento dado que hemos tenido oportunidad de viajar a otros lugares, a otros países, vemos por allá las máscaras, vemos las películas del Santo, que aunque todavía se les ve el hilito ahí a los murciélagos. Sí, y ¿cómo la gente los aprecia? La verdad, hace poco que estuvimos volanteando en la Arena México, más bien afuera de la Arena México. Es algo, para mí en lo personal, fue algo muy emotivo el ver cómo los martes llega mucho extranjero, mucho japonés, mucho americano y algunos europeos a ver las funciones de lucha libre. Y sí, eso es padrísimo. Porque inclusive vienen en un tour, ¿no? Vienen, sí, claro, ya traen ahí hasta el Turibus, ya le pusieron ahí su tour de lucha libre, ¿no? Y eso es padrísimo, porque esto es parte de la cultura en México. Esto es algo que tiene unas raíces muy fuertes. ¿Quién no conoce al Santo? ¿Quién no se acuerda del Cavernario Galindo? ¿Quién no se acuerda del Murciélago Velázquez, de la Tonina Jackson? Esas grandes películas que hizo David Silva, ¿no? Sí, así es. Con Pepito y la Tonina Jackson y el Huracán Ramírez con no sé qué, ¿no? Contra los vecinitos de no sé dónde. O el santo contra las lobas, Blue Demon, el mismo Mil Máscaras, que digo, bueno, finalmente creo que era más llamativa las películas del Santo y Blue Demon. Ya como que Mil Máscaras y Tinieblas ya vinieron mucho después. Y digo, se les respeta, tienen su trayectoria los señores, pero bueno, las películas del Santo y Blue Demon fueron otro boleto. Otra onda completamente. Así es que eso es parte de las raíces, y yo creo que como mexicanos, como deportistas, pues debemos también resaltar esa parte que es nuestra, ¿no? Es como quién no de algunos extranjeros quién venir al Distrito Federal y conocer Xochimilco. Pues es parte de nuestra cultura, que está arraigada y que hay que defenderla y que hay que dignificarla, porque finalmente nosotros en nuestro eslogan pusimos el nuevo concepto de la lucha libre. Realmente es que queremos hacer lo que se hacía antes, volver a la época. Para mí, tú comentabas hace un rato que era la época plateada. Sí. Para mí es parte de la época de oro de la lucha libre, todo lo que presenciábamos en el Toreo de Cuatro Caminos. Entonces, OCR viene con ese concepto, y cada cuando se presentan
Va a haber creo que una función ya. Sí, el día 13, ¿no? El día 13 nos estamos presentando regularmente una o dos veces por mes. Vamos iniciando, vamos por nuestro por nuestra cuarta función. Te comentaba hace un rato que ya dejamos por ahí algunos piques. ¿Qué es lo que extraña a la gente realmente también? Porque te la repito, continuidad, ¿sí? Ciertamente, sí, sí. Exactamente. Hoy en día se suben y se la pasan más hablando en el micrófono, insultando a la gente. El mismo luchador, ¿no? Que yo lo veo de esta forma. Ya no es capaz de prender a la gente. Ya no. Se le acabaron sus recursos. Ya tiene que llegar. Tiene más recursos del público. Sí. Llega a tomar el micrófono y a mentarle la madre al público, a meterse con el público. O sea, realmente no, haz lo que tienes que hacer, esa lucha de llaveo contra llaveo, métete al ring, no tienes por qué meterte con el público, porque al público te debes. Sí, pues me parece perfectísimo. Y ¿cuál es la programación? Ahorita estoy hablando con el productor, más tiempecito. Sí, no, es que aquí, échale más tiempo, ¿no? Sí, ahorita le echamos. Es que tenemos tiempo. Que hacer un pequeño paréntesis de unos segundos. No, no te preocupes, tú síguele. Ahí está, ok, ya estamos. Bueno, ¿cuál va a ser la cartelera y cuándo va a ser el próximo día de función? Bueno, tentativamente estamos para el día 13. Traemos ahí una... ¿Tú traes el cartel, hermano? Bueno, en lo que sale el cartel, ¿cómo se llama? ¿Ya te lo sabes o lo traes? Yo me lo sé. Ok, bueno, en lo que encuentras desde la memoria cibernética, tienen su Twitter de Lismar, que es Lismar con L de licántropo. Así es. Es el Facebook, sí. El Facebook de Lucha OCR es Lucha Libre OCR. Ajá. Para que ahí los puedan contactar y ahí también puedan, ver fechas de programación y todo ese tipo de cosas. También recuerden que tenemos el Facebook de Bajo las Capuchas, el canal de Bajo las Capuchas en Twitter, en YouTube, tenemos el Twitter que es Bajo las Capuchas, el blogspot que es bajolascapuchas.blogspot.mx y también recuerden que pueden descargar todos los podcasts por iTunes. Bueno, por cierto, ¿qué significa OCR? Perdón. Mira, fue algo bastante chusco porque estábamos buscando nombres para la empresa y la esposa de un buen amigo, le mando un saludo al buen Abraham, vio mi nombre como tal, Oscar, y solo quitó dos letras. Ah, sí, mira. Entonces, de ahí proviene OCR, pero ya después buscándole un significado, pues es una organización con responsabilidad. Hoy en día eso es lo que significa OCR. Oh, pues es que mira qué buena onda, ¿no? Es como, por ejemplo, lo que era AAA era asesoría, administración y ¿qué? Asesoría, administración y hacemos... Y ahí se va. Hacemos quesadillas los domingos. Estamos viendo, estaba viendo aquí que traes una máscara roja. También apoyas al PRI. Sí, es cierto. No. También eres campaña del PRI, que traes máscara roja ahí. También Shane Helms está vestido de rojo. No creo que le esté apoyando. No, no es cierto. Era un comentario. Es que estaba padre esa lucha. No, es que ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo. Como siempre lo digo y repetidamente, pero está padrísima la lucha que estamos viendo. Sí, está muy buena esa. Sí, bueno, a ver, mi querido hijo de Lismar, ¿cuál es el cartel? El cartel veo desde de abajo para arriba. Ah, de abajo para arriba. Por favor. Bueno, es para este sábado 13 de junio en el Deportivo de Pavón. No, es de mañana en 8. Comenzamos 7 de la noche y abriendo la función se encuentran del lado de los técnicos el hijo del Ángel, el Jaguar y King Star contra el Dr. Jekyll, Golden Bull y Bronco. Ok. La segunda lucha es de damas, es Vanelli y Fairy Bell contra Sheena y Diosa Atenea. La tercera lucha o lucha especial, el evento especial es una revancha pedida por la afición, porque también esos chavos perdieron muchísimo en el evento anterior, la semana pasada. Es Golden Magic, Dynamic Black, el Emperador Azteca y Freelance contra el Comando Negro, el Centurión, Metalión y Mike Suicida. En la lucha semifinal tenemos lucha de Juniors, lucha de Dinastías, Juniors contra Juniors, Máscara Sagrada Junior, Supernova y el Huracán Ramírez Junior contra Canek Junior, Aníbal Junior y Fishman Junior. Ok, ¿y en la estelar, Super Estelar? Y en la es otra lucha de revancha, es Veneno Oriental y un servidor
contra Mr. Niebla, Zumbido y Scorpio Junior. Veneno y Oriental salieron con todo, con sillas, mesas, clavos. Sí, con todo lo que encontraron se dieron contra el Zumbido y Scorpio Junior. Y bueno, pues yo tengo una cuenta pendiente con Niebla, que en la función de Andrew, pues bueno, me ganó la lucha aventándome la máscara, el referee me descalificó y pues tenemos esta lucha de la revancha. Fíjate que, por ejemplo, el hecho de tener a Mr. Niebla, y siempre lo hemos dicho en el programa, es tener a una gran figura, también muy poco apreciada dentro de lo que es el Consejo Mundial de Lucha Libre, y que sin embargo, pues la verdad es que es un rudo de armas tomar, y es una buena rivalidad para ti. Es un luchadorazo, que bueno, por su concepto, su personaje que trae ahorita, mucha gente puede irse con la finta y pensar que todo es relajito con él, y no es así. Realmente es un luchador muy completo, muy fuerte. Al día siguiente me estaba revisando el pecho y sí, lo traía todo marcado por los raquetazos que nos habíamos dado en la función anterior. Y sé que esta rivalidad puede llegar a algo muy bueno. Sí, pues una maravilla. Imagínense un pique que no se ve en las empresas, no puedo decir grandes, sino más bien en las empresas grandotas, porque es un armatoste de la Arena México, pero que no tiene la capacidad de tener un pique tan grande como el hijo de Lismar contra Mr. Niebla, y sobre todo con esta combinación tan interesante que sinceramente yo creo que vale mucho la pena ver. ¿Es venta de boletos directamente ahí en el Deportivo, o se pueden comprar antes? ¿Cuál es la mecánica para adquirir los boletos? Estamos como tal haciendo presentaciones con el hijo de Lismar, con Mr. Niebla, que nos hizo el favor de acompañarnos. Estamos dando firma de autógrafos y ahí mismo se da la venta de boletos. También ahí dentro de los carteles viene un teléfono donde se pueden acercar para adquirir los boletos. Y bueno, me voy a atrever a decirte, aquí con ustedes vamos a regalar también 10 pases dobles para esta función. ¡Bravo! Ahí está, para que se animen. ¿Hay alguna mecánica? ¿Quieres que pongamos? Que sean 15. Ok, tenemos 15 pases dobles. Los vamos a estar anunciando también por las páginas de Facebook. ¿Alguna mecánica? La mecánica ustedes la ponen. Ustedes ponen. No hay ningún problema. Bueno, tenemos esos 15 pases dobles para ustedes. Y también esperando que nos acompañen en este camino que es bastante grande por avanzar. Espero que nos acompañen ustedes. No, sí, claro. Que sean también, que se unan a esta parte del sueño de esta empresa. Como tal, mira, nosotros no lo estamos viendo como lo ven las grandes empresas o estos monstruos. Yo no lo estoy viendo, no somos madres de la caridad, ni mucho menos. Pero antes de verlo como un negocio, vamos a verlo como algo nuevo, un concepto donde realmente queremos hacer cosas interesantes, con todo el respeto para la afición, que extraña realmente este tipo de lucha, para los compañeros luchadores, y pues incluso para los medios. Quiero hacer por ahí mención. Sí, por favor. En la lucha pasada, en la función pasada, se estaba saliendo de control un poquito la organización alrededor del ring, había muchos niños, había mucha gente que se hacía decir prensa, y eso, la verdad, a mí en lo personal me molestó mucho, porque llevamos un control y esa misma prensa, aún sin conocernos, yo pedía de favor que se hicieran hacia atrás, porque realmente Zumbido y Oriental se estaban dando con todo, pero con todo, en serio. Y esa gente no permitía que ni nosotros hiciéramos nuestro trabajo, ni el luchador, estaban obstaculizando un tanto. A mí me ofendieron incluso a mitad de madre y feo, ¿no? Claro, sí. Que como tal, nosotros tenemos el tiempo y el espacio para atender a la prensa. Pero a mí no me gustó. Cuando termina la lucha, los compañeros se meten corriendo al vestidor, porque se iban todavía siguiendo y se iban tundiendo a golpes. Me voy atrás de ellos y esa gente se mete al vestidor. Y para mí el vestidor es sagrado, y para mí el vestidor siempre lo voy a cuidar, ahora sí que a piedra y lodo. Pido de favor a estas gentes que se salgan. No lo hacían. Empezaron nuevamente ahí los insultos.
Y vamos, yo me tuve que atrever a decirle, ¿sabes qué? Pues me importa poco que tú seas prensa, yo soy el promotor y te me largas. Y estamos hablando en concreto de unas personas que se hacen llamar Carita, ¿no? Que no estaban ni autorizados ni para tomar fotografías, ni para hacer lo que hicieron. ¿Cómo se hacen llamar? ¿Cómo? Carita, Carita, sí es Carita, ¿no? ¿Oíste algo de eso? Mascarita, algo así, por ahí tengo una foto. No, pero inclusive nosotros mismos, o sea, como prensa, cuando hemos tenido oportunidad de cubrir alguna función de lucha libre, pues también tener por lo menos el criterio de decir, bueno, hasta aquí sí puedo, hasta aquí no puedo, ¿no? No, pero deja de eso, ¿sabes qué es lo más peligroso de todo esto, Ánima? Que llegue, insisto, cualquier tipo que se haga pasar por prensa, porque dentro de lo que es internet sabemos más o menos quién es prensa y quién no. No, quién y vas dice... a alguna función y dices, bueno, aunque no nos hablemos, porque ese es el caso, sabes quién es quién de cada quien, cuál medio, o de qué está cubriendo y cada cosa. Ajá. Pero vaya, es un ambiente, pues, se puede decir, muy muy hermético. Sí. Y cuando ves a gente externa, pues dices, bueno, pues a lo mejor se va a incorporar a la prensa, ¿no? Pero dices, no, eso sí. No va a estar. Mira, de hecho aquí tengo una fotografía, es así se hacen llamar, ahí está editada esa fotografía, es de la función que nosotros tuvimos. Vamos, yo no pretendo tirarle a nadie, simplemente que la gente que se acerque, pues que respete. A ver, que respete. Yo creo que... Este lo tienes en tu Facebook, ¿eh? Perdónenme, pero vamos a subir esto al video. No vamos a hacer mucha publicidad porque la verdad, para medios patito creo que hay mejores. Yo nunca en mi vida había escuchado eso, mi querido animado, o sea... Además, yo creo que en el pedir está en el dar y además sabemos que, bueno, vamos de la mano prensa con lucha, ¿no? Y sí. Pero también yo creo que hay un momento y la manera de trabajar y de alguna manera respetando de manera mutua, ¿no? Nosotros respetamos el trabajo que la prensa quiere hacer, se les brinda el espacio y el tiempo para que puedan tomar la foto a los luchadores, ¿no? O sea, obviamente no tenemos ningún problema con esto, pero ya querer ya agredir verbalmente o querer traspasar ya la al interior del vestidor, ¿sabes? Eso es imposible. No, y sí, además claro. como prensa, o sea, no es un proceso de yo llego, hice prensa y me pongo en el ring y pongo todo. No. Es un proceso también largo, es de por ejemplo convivencia con el luchador y la prensa, ya te estoy empezando a ubicar, ya, y además nosotros también como prensa pasamos por un cierto bautizo de parte de los luchadores. Es de estarte como gorilas en la niebla, estar. Oye, ¿te puedo decir que te bautizó a ti? Los luchadores, no. Déjame decirles que al Ánima lo bautizó, se le bautizó como prensa en la lucha de Caín contra Abel. No, sí, es un proceso largo de convivencia con los luchadores. La Pimpi también le gusta. No, paso. Y esa convivencia te hace ya por lo menos ubicar al luchador. ¿Sabes cómo va cada luchador? ¿De dónde viene? ¿De dónde va el brinco, el golpe? Exacto. Y o sea, no es nada. Es un peligro porque si no sabes realmente moverte alrededor del ring, el luchador no va a estar al pendiente de la gente que está abajo. Sí, entonces, ¿qué tal si llega a estas personas que están ahí haciendo llamar prensa? Y llega a ser golpeado por un luchador, obviamente va a ir sobre la empresa con tremendas. Si uno teniendo experiencia, ¿cuántas cámaras ha dejado ahí? Oye, en el ring, estoy viendo, ¿no? Perdón, sí, estoy viendo a las niñas, mira nada más. Si teniendo experiencia, ¿cuántas cámaras ha dejado uno ahí en el ring? Ahora, cuando mucho más el mismo físico, ¿no? Hay golpes y hay pues, circunstancias. Sí. Bueno, pues ya. No, pues, ¿sabes qué? Mi comentario es para todos estos prensa, porque sinceramente, mira, por ejemplo, cuando salían las revistas que estaban todas, que era Boxilucha, Superlucha, Luchas 2000, Arena de Boxilucha, todos ellos como que tenían un cierto reconocimiento alrededor. Digo, yo no sé con ustedes, pero yo se los recomendaría. La mecánica es ¿cómo se llama? Acreditar prensa. Si no estás acreditado, pues nomás no, porque no sabemos quién eres. Yo puedo hacer una, bueno, yo no, ya lo hicimos hace muchos años, ¿no? Pero digamos un niño de 10, 12, 13 años puede hacer una paginita que se hace rápido en internet, hacerse una credencial y ya soy prensa. Y la verdad es que no tienen ni los conocimientos ni el respeto, porque siempre se le debe respeto, no solamente al promotor y a los luchadores, sino al mismo público, de poder hacer las cosas, ¿no? Y lo que mencionabas, Oscar, eso de la falta de respeto al staff o en este caso el promotor, es algo que la prensa está totalmente
prohibido hacerlo, no se puede hacer este tipo de ¿cómo se llama? De comentarios a nadie, y mucho menos a alguien que te está dando la oportunidad, a lo mejor, de empezar a hacer tus pininos como, ya ni siquiera como prensa, sino como un medio que trata de crearse para informar. Porque no podemos decir, yo en mi vida había visto eso, lo de Carita jamás lo había visto. Tú tampoco sabemos cuáles son los medios de prensa. Sí, de te digo, así como los ya grandes. Sé como ustedes, ¿no? O sea, no les puedes hablar, puedes estar enojado con ellos, pero sabes de quién es cada quien, ¿no? De sí, cada, así cada es. Medio. Ajá, y es más, por ejemplo, que nosotros que trabajamos tanto en Superlucha, en Lucha 2000, Box y Lucha, etcétera, pues como que sabemos quiénes son los de arriba y quiénes, pues los de abajo, ¿no? Perdón, pues si la gente se llega a ofender, pero la verdad es que los medios de internet, la gran mayoría, el 80%, pues son los medios de abajo, no son... No son realmente medios, ¿no? Son gente que tiene su paginita de Facebook y ponen sus fotografías y san se acabó, ¿no? Y yo creo que para esto hay que tener no solamente la trayectoria, sino ¿cómo se llama? El respeto y toda esa carrera que se ha seguido. Por ejemplo, con Lismar, el hijo de Lismar, tenemos más de 20 años de conocernos, casi 30 años de conocernos. Entonces se pueden imaginar todo lo que nosotros sabemos de lo que es el medio de la lucha libre, cómo lo respetamos, cómo lo queremos y cómo queremos a todos ellos que son aparte de grandes luchadores, compañeros o amigos nuestros a los que siempre apreciamos. Así es que, por favor, no vengan con su camareta de juguete a quitar el tiempo, a insultar a nadie, porque... Lo siento mucho, pero hay gente que tiene su lugar y gente como este medio, que yo no lo conocía y por eso lo voy a decir, no son nadie dentro de lo que es el deporte de la lucha libre. Así es que, pues sinceramente, acredítense, chavos, y si no saben y quieren aprender, pidan permiso, sean respetuosos con el promotor, sean respetuosos con el señor Lismar para poder llegar a hacer las cosas. Solamente así pueden llegar a ¿cómo se llama? A hacer algo dentro del medio, si es que tienen con qué, porque no nada más para el luchador, sino también para hacer un medio, ¿cómo se llama? Informativo, y sobre todo para estar dentro del periodismo y otro tipo de cosas, que nosotros sí estudiamos, por cierto, no se puede hacer otra cosa. Y bueno, ya no me quiero enojar, porque luego ya ves cómo termino hablando de lo que no debo, y San sí. Se acabó. Pues la verdad es que les agradecemos mucho haber estado con nosotros. Señor Oscar Álvarez, un gusto que haya estado con nosotros aquí en el programa. Las puertas están abiertas para cuando quiera regresar. Y y mucha suerte en lo que es esta gran empresa. Bueno, gracias a todos ustedes, gracias por recibirnos y esperamos a la afición, que de verdad nos debemos a ella y los esperamos con mucho cariño, con mucho respeto y tratando de realmente resaltar nuevamente esto. De salvar y traer de nueva cuenta la verdadera lucha libre. Y bueno, ¿qué puedo decir del gran Juan Carlos Baños, el hijo de Lismar, un maestrazo, un hombre que la verdad es un parteaguas dentro del deporte, un luchador en toda la extensión de la palabra, que todos ustedes, chamaquillos, hasta de la empresa mexicana de lucha libre del Consejo, tendrían mucho que aprenderle y mucho que respetarle al señor, al hijo de Lismar, que por fin estuvo con nosotros y para nosotros fue un gusto más que grande, gigantesco, inenarrable. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Al contrario, de verdad, estoy muy contento, muy agradecido por la invitación. Ya tenía mucho rato que los he estado siguiendo y pues bueno, no se me ha dado la oportunidad. Afortunadamente, pues bueno, ya estuvimos aquí en tu programa. Espero no sea la primera ni la última. Y pues quiero invitar al público que me sigan en Facebook, en Lismar Junior con L de Licántropo, en la página oficial Lismar Junior y en Twitter Lismar-Junior. Y ahí vamos a estar publicando todas las funciones de OCR, también donde me voy a estar presentando a lo largo de las funciones que voy a tener siguientes, y también venta de artículos, de pronto me piden máscaras, todo, ahí en esas páginas pueden contactarme para poder conseguir playeras, artículos oficiales de Lismar Junior. Me parece perfecto, pues muchísimas gracias, y la verdad es que nosotros no queremos que sea la última vez, queremos tener a Lismar Junior aquí en Bajo las Capuchas continuamente, porque la verdad nos da mucho gusto y todavía hay muchas cosas que platicar. Y bueno, estuvimos con ustedes ni más ni menos que allá al fondo, atrás de la cámara y ya no abajo de la mesa, ni más ni menos que el Tigre Mauricio Aguatl.
Del lado izquierdo, el que ya se demostró que está requete ruquito y que la verdad, sí, ya ni la... Imagínate, déjenme decirles que él es el primer coleccionista de lucha libre de la historia, porque tiene la quijada de burro con la que Caín mató a Abel. Ese es el ánima de Coyoacán. Muy buenas tardes, noches, abrazos y piquete de ojos para todos. Como que no se oyó, ¿verdad? Bueno, yo voy por esta semana, el día de hoy únicamente, y para la próxima semana también lo estaré con nuevas sorpresas y emociones con mis compañeros en lo que es este pequeño programa de lucha libre bajo las capuchas. ¡Y que la lucha sea! Eva, 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 E